La mosca de los estigmas del maíz es una plaga que ahora está acrecentando su potencial en los cultivos del estado de Sinaloa. Entre tanto que el maíz es uno de los principales cultivos, ahora está causando mermas trascendentales. Para eso, investigadores están haciendo importantes trabajos que tienen que ver con la identificación de las moscas de los estigmas, así como medidas de control de esta plaga. El cultivo de maíz le da una alta distinción al estado de Sinaloa como principal productor en México. Sin embargo, la sobreproducción y continuidad del cultivo está arraigando o estableciendo plagas que hacen mermar los rendimientos. Tal es el caso de la mosca de los estigmas, de la que dicen puede disminuir la producción de maíz hasta en 2 toneladas por hectárea. Como respuesta científica a la invasión de esta plaga, investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral y Regional CIDIR, promovidos por Fundación Produce Sinaloa, están desarrollando una investigación que permita conocer la biología de la mosca de los estigmas y algunos métodos de control biológico amigables con el ambiente. La mosca de los estigmas es un insecto muy diminuto que pone sus huevecillos en los pelos o barbas de los elotes, conocidas como estigmas. Y luego, sus minúsculas larvas se introducen al elote para comerse los granos. Debido a que las larvas se encuentran dentro del elote y cubiertas con las hojas que cubren el fruto, resulta muy difícil matar las larvas con métodos químicos para controlar la plaga. Los investigadores del Instituto Politécnico Nacional CIDIR Guasave estudian la biología completa del insecto y su comportamiento directo en el campo para generar estrategias que permitan disminuir las poblaciones del insecto antes que se convierta en una verdadera plaga de importancia económica. Nuestro estudio va desde saber qué es, cómo son, cómo las podemos diferenciar en campo, después cómo podemos nosotros tener algunos métodos de control, sobre todo biológicos, para ya no ponerle, además de que el insecto es muy, por su mismo ciclo de vida, no es muy fácil de controlar aún y con insecticidas químicos, ¿no? Entonces buscamos nosotros los aliados, los enemigos naturales que existen en el mismo campo, y por otro lado también insecticidas biológicos. Mencionemos el caso de entomopatógenos, por ejemplo, que nosotros multiplicamos y aplicamos, dirigidos a la larva, al adulto, y también por otro lado la presencia de los enemigos naturales que hemos encontrado, ¿no? Entre algunos también dípteros que atacan, unos himenóptera y también avispitas, pues, ¿va? Y también lo que son algunos otros gusanillos que se les denomina nemátodos, ¿no? Que atacan también a este insecto. O sea, es un control natural. Como parte del trabajo de investigación científica al interior del campo experimental del CIDIR Sinaloa, se cultiva un lote de maíz durante los 2 ciclos agrícolas para atraer a la mosca de los estigmas y poder hacer colectas para su estudio en laboratorio. Con este propósito, se hacen muestreos continuos para conocer el hábito del insecto y su comportamiento en campo. Todos estos datos tienen que quedar registrados. Entonces tenemos aquí, utilizamos tres tipos de muestreo en caso para llevar una estadística, el muestreo con trampas amarillas, y el muestreo con red entomológica, y en base a esos muestreos nosotros vamos llevando las estadísticas de ver en qué momento empieza a aparecer el insecto aquí en el cultivo, en qué meses es cuando mayormente se presenta en el cultivo del maíz, y ver comportamiento del insecto en el maíz, en qué área se encuentra principalmente, en qué momento está poniendo sus huevecillos en los estigmas, y tomar muestras también de frutos infectados. Tomamos muestras también de adultos, utilizando unas cajas Petris
manualmente, cuando encontramos algún adulto lo capturamos, rotulamos la cajita, nos la llevamos al laboratorio para darle seguimiento allá también con los demás, las demás muestras que ya se han tomado, y también tener una cría masiva constante de esta plaga en el centro para posteriores estudios que tengamos que hacer. Los insectos adultos de la mosca de los estigmas, colectados y estudiados, han arrojado importantes datos para la comunidad científica y de mucho provecho para los agricultores. En el laboratorio se han propiciado los ambientes para el estudio completo de la biología del insecto, desde la ovipostura, el desarrollo de la larva, la formación de la pupa y la generación del adulto. En el laboratorio se hacen dietas especiales para mantener vivos a los insectos adultos y a las larvas. Esto permite conocer su comportamiento. Por ejemplo, para lo que son los adultos se hace una mezcla de vitaminas líquidas y de miel, y también se les da agua destilada. Para lo que es el estado de larva, ahí se elabora una dieta a base de elote fresco, se le adicionan formaldehído, benzoato de sodio como conservadores para que pueda permanecer esta dieta más días, y las larvas, una vez que salen de los huevecillos, se puedan alimentar. De ahí pues se pasa a lo que son las pupas. Estas pues ya se limpian de restos de dieta que pudiera quedar adherida a ellas, se pasan a otros vasos ya solos y se espera que emerja el adulto. Aquí el adulto se introduce en lo que son una cámara de cría en la que se puede regular lo que es la temperatura, lo que son las horas luz y lo que es la humedad relativa. Se crean las condiciones óptimas para que este organismo se pueda desarrollar aquí en laboratorio y podamos conocer cuántos días, cuántas horas puedan durar en cada uno de sus estados de desarrollo. Hasta ahora, los avances de la investigación científica de la mosca de los estigmas arrojan importantes datos relativos a la biología del insecto. Hoy se sabe que las hembras adultas pueden poner unos 95 huevecillos por día, que son depositados en el jilote o elote tierno y eclosionan a las 48 horas. Durante su periodo como larvas, pueden causar daños hasta en el 70% de los granos del elote. Los avances del proyecto también indican que a partir de la segunda quincena de abril y durante el mes de mayo, con el aumento de la temperatura y posteriormente con la presencia de lluvias, se incrementa el número de insectos y los daños en los elotes o frutos del maíz. Esta investigación es financiada por Fundación Produce Sinaloa y se desarrolla en respuesta a la demanda de los propios agricultores. Esta iniciativa surge por una demanda de los productores que empiezan a ver daños en su cultivo de maíz, en el grano, y querían saber de qué se trataba. Se sale la convocatoria y el doctor Cipriano García dice que él puede resolver ese problema. Mete un proyecto, el proyecto se somete a evaluación, pasa y se le financia. Este proyecto Fundación Produce lo empezó a financiar en el 2008. Este es el segundo año y tiene un tercer año de financiamiento. Ahora, ¿cuáles son las etapas de este proyecto? Como lo han mencionado los colaboradores y el responsable mismo, la intención del proyecto es primero conocer el insecto que está causando un daño para poder hacer una estrategia de manejo y control de la mosca, que es ahorita en la etapa en la que estamos. Estamos conociendo a la mosca, sus diferentes estados larvales y cuáles son los más susceptibles. Se está probando a su vez unos bioinsecticidas que los colaboradores del doctor Cipriano están elaborando aquí en el laboratorio. Y es una alternativa para el productor que deja de aplicar químicos que pueden causar daño a las personas, disminuyen costos y aumenta sus rendimientos, disminuyendo las pérdidas en los cultivos. Thank you.
Hasta ahora se sabe que el periodo óptimo para aplicar el insecticida biológico es cuando el cultivo de maíz se encuentra en formación y llenado de grano, debido a que es cuando se encuentra la mayor infestación de larvas y la mayor población de adultos. De acuerdo a esta investigación, la mosca de los estigmas es susceptible al ataque de hongos Bauberia bassiana y Metarhizon anisopliae. Al final, los resultados y métodos de control serán ofrecidos a los agricultores para su aplicación. Es una forma práctica de llevar la ciencia al campo.